Feliz lunes, día 4 de Vlogmas. Me ven con mis suéteres que andaba ayer, pero es que está muy frío aquí. Y aquí en California ya se está poniendo friguito. Yes. Pero nosotros, la cosa mala es que nosotros los de California, por un poquito que esté frío, sentimos un friazo. Como ahorita está a 43 grados y nos estamos muriendo del frío. Imagínense que tuviéramos nieve, estamos como baby. Ponete el cinturón. Nosotros aquí en California somos babies cuando viene al clima, porque estamos acostumbrados a ese perfecto clima, y cuando nos pega así como un frío es como que, ay Dios mío, está a 2 grados. Sí. Pero sí, feliz lunes. Aquí yo ya voy en mi carro, como siempre, haciendo mis cosas de madre. Y vamos a llevar a estas niñas ya a la escuela. Ya me voy a deshacer de ellas. No las voy a ver por unas 8 horas. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. No las voy a ver. No voy a tener que deal with them. ¡Woo! Solo ¡no con, me digas! Solo con la hijita. Que esa es como que están las 4 allí. Pero sí, vamos a ir a dejarlas a la escuela. Y vamos a empezar esta mañana, ¿ok? Nos miramos, no se olviden de suscribirse. Pégale, pégale, pégale al botoncito, porque aquí hay muchas aventuras. Y nos miramos en un ratito, ¿ok? Bye. Familia Spanglish, ¿cómo están? No les he grabado en casi 3 horas, yo creo. Yo creo que lo último que grabé fue cuando estábamos en la clínica. Fuimos al doctor porque hoy me tocaba hacerme el examen de... ¿cómo se dice? Genetics test. Y es cuando antes de las... Después de las 13 semanas les hacen un examen a las mujeres embarazadas para ver si el baby viene con, como con enfermedades, como con Down syndrome, o que tenga unos cualquier problemita. Gracias a Dios, todo salió bien. Mi baby salió bien. Oigan, la Isa, ¿qué dices? I hope it's a boy. Que cree que ella quiere que sea un niño. Pero sí, fuimos a ver y la señora fue muy buena y nos dio fotitos de mi baby. Miren, aquí yo creo que son las dos piernitas y ahí no sé qué es eso, parece pura gordura en esa foto. Pero sí, nos dio fotitos del bebé y sí, eso es lo que hicimos. Después ya yo y Regi nos fuimos a la casa. Él descansó un poquito porque hoy le toca trabajar otra vez. Es su día de descanso, pero le toca trabajar. Y estamos recogiendo a las niñas de la escuela. Y yo creo que ya va a ser todo. Vamos, él se va a ir a trabajar. Por eso casi no lo ven mucho a la barba en los vlogs. Porque si no está trabajando, él está dormido. Y duerme mucho porque ahorita está trabajando más de 14 horas al día. Entonces por eso no lo ven mucho en los vlogs. Miren, ya se me quitó el labial. Pero sí, estamos recogiendo a las niñas. Ahorita se las grabo para que las vean. Y sigamos con este vlog. Ahí viene la Drina. Miren, la corriendo. Ahí viene la Drina. Ahí viene la Drina. Ahí viene la Briseyes. Hola, Briseyes, súbete. Ahí viene mi Tatiana.
Hi, Tatiana. Hi. Y ahí viene el papi. Oh. Oh, how cute. Miren lo que hizo por el árbol. Ahí está la Kaeli. A ver, no sé ni dónde acomodarlos, pero los voy a poner allí porque esta es la luz más... Aquí donde tengo más luz en el cuarto. Tengo que comprar más lámpara para mi cuarto. No le pongan atención a esa canasta que está ahí, porque después que abramos el día 4 del calendario de los labiales, me voy a poner a guardar ropa. Pero sí, yo creo que esta va a ser la tradición para terminar todos estos vlogs de Vlogmas. Vamos a abrir juntos el calendario de NYX Cosmetics para ver qué labial agarramos el día de hoy. Hoy nos toca el número 4. Ya vamos por aquí y vamos a ver qué labial nos sale, amigos. Me espero todo el día para poder grabar esto y para poder abrirlo para enseñarles a ustedes qué color agarré. Oh, this is a cute color. Ok. So, aquí está el día número 4. Espérense. Este es un... Es otro NYX Cosmetic, es un lingerie y es como un lip gloss. Y este viene siendo en el color Push Up. So viene siendo como un color más natural, no como el de ayer que ese está muy, muy exótico. Que uno tiene que pensar para qué ocasión se puede poner ese color. Pero este está más para el día a día. Oh, sí, súper para el día a día. Este color está bonito. Me gusta más la consistency del de ayer. Estaba más cremoso el de ayer. Este se siente más seco. Se siente como que va a estar muy fuerte para los labios. Los va a resecar mucho. Pero miren, este es el color. Está muy bonito el color. Está perfecto para un día, todos los días. Para cuando se hagan maquillaje súper natural y quieren un poquito de color en los labios, está perfecto este color. Pero sí, amigas, yes, ya tenemos otro. Ya vamos para el número 5 mañana a ver qué nos sale. Pero sí, no se olviden de darle like a este video, compartirlo, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse, sean parte de la familia Spanglish para que esta familia Spanglish siga creciendo. Déjenme saber abajito si quieren ver diferentes cosas para esto de Vlogmas. Y sí, los quiero mucho. Que Diosito me los bendiga. Que tengan una bonita noche, un bonito día, buenas tardes, lo que sea donde estén ustedes. Que Diosito me los guarde y me los cuide. Y nos miramos para el día de mañana en Vlogmas. Bye.